a pesar de que el plazo de queso vence hasta el 30 de mayo. Pues sí, insisto a la opción, los casos particulares nosotros vamos y los atendemos para saber de primera mano qué es lo que sucede en el centro de trabajo. Insisto, todo sigue igual, solo las actividades esenciales, las no esenciales no pueden continuar y siempre los trabajadores y los centros de trabajo podrán llegar a los mejores acuerdos totalmente informados para continuar las labores esenciales. Es importante también entender que estas actividades esenciales son las actividades esenciales para atender la pandemia y es también bueno que se realicen con el absoluto cuidado, con el absoluto cumplimiento de las medidas de higiene y también con el absoluto conocimiento y capacitación de los trabajadores de que así lo están haciendo. Hay que reconocer el esfuerzo de los centros de trabajo y de los trabajadores que llevan a cabo estas actividades esenciales que se requieren para que el Estado pueda continuar mínimamente en este sustento de la pandemia. A ver, Michelle.